Bueno, Sepo, se volvió al Osvaldo Casanova con una buena victoria. ¿Esperabas que el partido se desarrolle de esa manera hacia el final? Sabíamos que no, iba a ser un partido duro, los dos necesitábamos la victoria, la responsabilidad, la necesidad de ganar. Y nos iba a jugar una mala pasada, seguramente. Pero bueno, creo que el desarrollo del juego fue favorable a nosotros, defendimos bien. Creo que no tuvimos muy eficaces adelante, pero creo que contuvimos y manejamos el ritmo del partido hasta el último cuarto, que con ventaja de 20 puntos es como que empezamos a controlar mucho más el juego, no tomar buenas decisiones, y ellos a 20 puntos atrás tenían que jugar al riesgo y creo que esa fue la causa de que se hayan arrimado tanto y terminado en un final medianamente cerrado. ¿Cómo consiguieron esa ventaja en el tercer cuarto en los números? Porque habían cerrado muy parejo el primer tiempo, con algunos errores ofensivos y con algunos problemas para fabricar el espacio, que sí encontraron en el tercer periodo y a partir de allí plantearon otro partido. Sí, pudimos jugar mejor en cuanto a la defensa, pudimos recuperar balones, correr, fuimos más eficaces a la hora de correr, no como en el primer tiempo, y pudimos ejecutar y mejorar la efectividad de larga distancia, que tuvimos tiros muy abiertos, muy cómodos. Después, bueno, el juego se trabó, se enredó un poco y eso le favoreció a ellos para emparejar el juego, pero creo que manejamos el partido durante los 40 minutos y podría haber sido un cierre mucho más tranquilo. Lo decías, el partido se trabó hacia el final. ¿Crees que también hay un poco de mérito en ese cambio de defensa a zona que propuso Lanús? Sí, ellos al ver que estaban 20 puntos empezaron a confundir, marcaron una presión zonal y después se pusieron en zona. Nosotros no fuimos eficaces a la hora de atacarla, no nos soltamos bien el balón, no ocupamos bien las posiciones y bueno, se hizo todo muy trabado. Pero bueno, son cosas que uno tiene que aprender. Cuando tiene una distancia la grande, nunca bajar la intensidad, sobre todo defensiva. Y la forma de atacar a una zona, siempre lo peor que tiene la zona es el balance defensivo. Y creo que si podríamos haber atacado más el aro de inicio, hubiéramos tenido más ventaja y más tranquilidad sobre el cierre. El calendario de la liga no ofrece mucho descanso y pasado mañana tienen un partido importante también aquí en el Osvaldo Casanova frente a Obras. ¿Cómo tiene que evolucionar ahora el equipo? Primero descansar, porque bueno, hay jugadores que jugaron muchos minutos y que vienen de un trajín muy importante. Y después, bueno, tratar de ya el miércoles meter al americano nuevo en el equipo, tratar de que nos dé unos minutos de calidad y que le dé minutos de descanso a nuestro juego perimetral. Y bueno, de poco ir formando el equipo, adaptándolo a él y él un poco adaptarse al equipo para que nos dé una mano grande.